explicar cómo se quedó la cocina anoche. Se quedó tal cual. Y bueno, son las 5 y 6 minutos de la mañana. Me he despertado y no me podía dormir. He dicho, Sheila, ¿qué hacemos? He ido a la cocina y he dicho, pues que voy a limpiar la nevera, porque como esta semana no he hecho la compra, mira, ni siquiera he cambiado el mes del calendario. Soy un desastre este mes. No hemos hecho compra todavía esta semana ni nada, así que he dicho, mira, la voy a limpiar ya, ya que yo la limpio todos los días que voy a hacer la compra. Básicamente, todos los días no, una vez a la semana. Así que nada, me voy a liar a limpiarla y a organizar, porque está, hay un desbarajustillo por ahí que no puede ser. Y bueno, se quedó ahí una tacilla. Voy a preparar un barrito con agua y le echo ese desinfectante que me gusta mucho como huele, es el del Mercadona y me gusta muchísimo. Lo hago con agua fresquita, ya que hace buenos calores ya por aquí, por lo menos en Madrid hace bastante calor. He cerrado la puerta de la cocina para no molestar al Peque, que está dormidito. Y bueno, pues nada, al lío. Lo primero que estoy haciendo es quitar la parte de arriba, porque en verdad está muy mal colocado todo. No está nada organizado y no me gusta. Así que nada, empiezo a limpiar las balditas, las paredes también de los lados. Y ahora pues lo vuelvo a colocar todo más mejor, chicas, sinceramente. Coloco a un lado todo lo que son los zumitos. Siempre tenemos, no bebemos cerveza, pero siempre tenemos una cervecita en la cocina, en la nevera al fondo, por si viene alguien que le gusta, pues oye, tenerla ahí para por si acaso. Y bueno, pues estoy colocando lo que son todos los yogures, los he puesto arriba, y un par de salsitas del Papa John's que le encanta a mi Beci, y las tengo guardadas para el próximo día que la veas, las bajo. Y una vez que tengo limpio, organizado la parte de arriba, cierro la nevera porque empezaba a pitar como una loca y digo, uff, cerramos. Ya hemos pasado al de abajo, lo he vaciado, he quitado todo lo que tenía y ahora estoy haciendo limpieza también en el... que es que no se ve. Pero bueno, está limpiando el cacharrito este donde tengo puesto pues nada, el zumito de limón, y ahora estoy colocando la mantequilla, he puesto también la nata. No sé, lo estoy como que reorganizando todo un poco. He subido un tupper de unas patatillas que tengo cocidas para ensalada, que me gustan ahora mucho en veranito. Y como veis, voy limpiando las bandejitas y los lados de la nevera. Y es que si lo hacéis así, yo... porque me apaño mejor cuando hago la compra, antes de colocarlo todo en la nevera, pues como está más vacita, lo que hago es la voy organizando y la voy limpiando a la vez. Y así no se me amogollona para un día sacar todo lo de la nevera. En fin, me entendéis, ¿verdad? Bueno, ahora en la tercera balita lo que estoy poniendo son todos los encurtidos, que me gustan mucho las aceitunitas, los pepinillos en vinagre, los saltamuces. Yo soy súper fan de los saltamuces. El de los huevos, la verdad que estaba súper limpito, porque como os digo, lo limpio cada vez que compro y estaba muy bien, así que no lo toqué. Y ahora estoy con el lateral de la puerta. Como veis, pues quito las cositas, las bandejitas las voy quitando, que luego no me acordaba cómo se ponía. Así soy yo. Y bueno, en verdad, esas son los medicamentos que tengo del PEC, que es la piretal y el ibuprofeno. No tengo nada más. Y bueno, he dicho, voy a sacar otra de leche porque me quedaba ya poquita. Así que nada, saco otra de leche y pues ese para lo que es medicina de leche. Y como lo tengo ahí arriba, el PEC tampoco llega. En la balita de abajo lo que he puesto pues ha sido que tengo otra cervecilla, me parece, una Schweppes, y pues eso, las tostas, los quesitos, que es algo que utilizamos muy a menudo, el tomate frito. Y ahora quito la última balita, que es donde tengo la bebida, pues la Coca-Cola, el Aquarius, un poquito de agua para el peque, que como él es súper autónomo, abre la nevera y se coge su botellita, pues siempre se la dejo ahí abajo. Y al mismo tiempo, pues nada, estoy mirando el cajón de las verduras y he dicho, uy, se me va a poner mala la esta, así que la calabaza sí que voy a hacer una cremita de calabaza con quesitos. Y así evitamos pues que se nos ponga cualquier cosita mala. Y de embutido pues la verdad tenía bastante poquito y estaba bastante bien organizado y limpito. Así que limpié la parte baja de la nevera, que muchas veces pues se van cayendo cosillas y tal. Y me gusta que, no sé, todo donde guardo comida y esas cosas, me gusta que esté bien limpio. Aunque no esté perfectamente ordenado, pero que esté bien limpio. Termino de guardar alguna cosilla que otra que me había quedado por ahí. Y estoy tirando pues cosas que ya estaban abiertas y quedaban poquito y ya pues me da la sensación como que se va a poner malo y tal. Yo para eso soy súper paranoica y prefiero tirarlo antes de comérmelo un poco malo. Bueno, ahora no se ve muy bien, básicamente no se ve nada porque estaba de bajos, y lo que estoy haciendo es borrar todo lo que es el mes del mes pasado. Borro todo, excepto que tengo que sellar el paro, chicas, que una tiene que sellar su paro y sus cosas. Y bueno, pues pongo que estamos en el mes de julio y pues eso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muchísimas veces cuando veis cómo lo relleno me decís que dónde lo he comprado. Lo compré por Amazon hará como 5 años, no sé, según me vine a vivir aquí, me independicé. Me lo compré pues para apuntarme a mis horarios. Yo trabajaba en comercio y tenía horarios muy rotativos, demasiado.
Y bueno, pues me lo apuntaba siempre todo ahí para llevar un orden y un cálculo de todo. Y nada, cuando ya me apunto las dos cosillas que tengo que hacer este mes, ahora es verdad que voy apuntando más cosas, pero porque me van saliendo más cosillas y me gusta irlas apuntando, tener un orden y eso. Bueno, importante, ¿cómo limpio la bayeta después de limpiarlo? Me lo habéis preguntado mucho, pues echo un poquito de agua en un barreñito. Este es el más chiquito que tengo y es donde lo hago siempre. Echo bien de vinagre, un buen chorretón de vinagre de limpiar, que por cierto tengo que comprar porque ahí me queda bastante poco. Y ahora le echo un buen chorrito también de precarbonato. ¿Veis cómo va haciendo la espumita? Pues bueno, metéis, esto lo hago por las noches, pero como no lo hice anoche y acababa de limpiar la bayeta, acababa de utilizar la bayeta, digo, venga, lo voy a limpiar. Y ahora lo que hago es dejarlo ahí tal cual. O sea, eso está haciendo ahí su espumita y sus cosas, y es que se queda la bayeta súper limpita, por lo menos para mí se queda muy limpita. Se le va todo tipo de olorcillo que pueda haber cogido, que sabemos que las bayetas de cocina pues enseguida cogen olor y tal. Y bueno, mientras que la dejo ahí mojando, voy colocando los cacharritos que había dejado ya fregados de la noche anterior en el barreñito. Que, a ver, ¿me gusta dejar el barreñito recogido? Sí. Pero, chicas, hay noches en las que una no da y digo, mira, pues lo dejo ahí, mañana ya lo recojo tranquilamente. Y pues ahí estoy recogiendo lo poquito que me ha quedado por el otro lado. Que me gusta eso, tenerla... Esto es lo que tengo encima de la placa, es como de cristal, metacrilato cristal. Y es pues eso, para proteger un poco la vitrocerámica, que muchas veces llego a cada golpe. Y ahora voy a hacer un experimento, que ahí me rajo un poco y digo, no, va siendo que no. Pero sí, lo voy a quitar porque se ve feísimo. Vosotras de verdad no lo veis desde aquí, pero se ve fatal. Me rayé un poco porque dije, ay madre, que lo voy a destrozar. Pero no, chicas, lo voy a quitar. Me ha dicho Gor que lo intenten con calor. Pero es que está casi la mitad, más o menos, por los lados está todo despegadito. Y lo voy a quitar. No sé si pondré una foto, fotos nuestras en plan collage, no sé, rollo en blanco y negro. Tengo ahí en mente varias cositas. Cuando lo haga ya os contaré. Y bueno, me voy a hacer ahora un colacao que me apetecía después de haberme dado esta palicilla a limpiar la nevera. Palicilla, no es una paliza porque tampoco estaba muy sucia, pero bueno. ¿Cómo me hago yo el colacao? Pues mirad, bueno, también me estaba sacando un paracetamol porque me tiene que bajar la regla y me estaba doliendo la cabeza un poco bastante. Y digo, mira, vamos a arreglar esto. Y nada, me echo mis cucharaditas de Nesquik. Limpio también el bote. Yo ya que estoy modo limpieza, ya lo limpio todo. Y ahora con este artilugio que me compré por Amazon, mirad, bate, 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 bate. Y ahora hace una espumita que me encanta cómo lo deja. Os tengo que grabar, no sé, os tengo que grabar cómo hago los colacaos en plan los sábados. Voy a hacer un vídeo especial, aunque sea un vídeo de 5 minutos, pero para que lo veáis. Y bueno, está muy bueno. Y una vez que ya tengo la bayetita bien limpita, digo, venga, lo voy a dejar otro poquito más para por si acaso, ¿sabéis? Estaba el agua bastante turbilla, pero digo, mira, mientras que me tomo el colacao, lo dejo ahí y ya que se termine de limpiar bien, porque como normalmente la dejo toda la noche. Y bueno, no os he enseñado cómo queda la nevera, así que os enseño. Mira, arriba son zumos y los yogures que tenemos y las asitas que os he dicho de mi Beci también. Abajo tengo, pues ahí tengo todo mi arsenal de chocolate, que me va a bajar la regla, chicas, y lo necesito en mi vida. Un poco de hojaldre, un par de tuppers para comer estos días, hay encurtidos y café. Y bueno, más abajo pues lo que os he dicho, bebida y las botellitas del Bollis, verduras, cajón de verduras y cajón de, pues eso, de embutidos. ¡Ah! No he limpiado esas dos balitas de ahí, así que ahora mismo lo hago. Y bueno, esas dos baldas las tengo con las cositas que necesito así más así. Y bueno, pues ahí estoy. El tipo salsas, el vino lo he tirado porque había nada, una chispirina. Digo, ¿y esto para qué lo guardo yo? Así que nada, como ya estaba abierto y hace tiempo, lo tiré. No sé si se pone malo o si no se pone malo, pero bueno. Y ahí pues tenemos una botita de vino y la crema de chocolate que a mí me encanta. Bueno, me he estado duchando, me he arreglado, todas esas cosas. Ya estoy buscando mi móvil para poner a Don Potencio. ¿Dónde he dejado el móvil? No sé. Bueno, he recogido la habitación del peque, he hecho la cama y esas cosas. Que no lo he grabado, no lo sé. Se me ha olvidado. Ahí quietas. Ahí. Vale, voy a activar el robot. Ay, no, lo ya. Que ya no lo hice, se me olvidó quitarlo. Que lo tenía que haber hecho ayer. Ya lo hice. Pues nada, lo voy a vaciar en un momentito. Se está ganando.
cierto, son las 8 ya, así que vamos apagando luces, que hay que tener cuidadito con el tema luces. Voy a ponerlo. Importante, antes de poner el robot, lo que yo hago es quitar todas las cosas que veo por medio, algún juguetito o pues la alfombrita que tengo nada más entrar en casa, lo quito y así no se enreda ni nada por el estilo. Así que vamos a ello. Auto cleaning. Y una vez que ya pongo a potencia, pues nada, el salón ya está recogido entre comillas, así que le echo el quitaolores, que me gusta echarlo todas las mañanas, aunque tengo las ventanas que paren para abiertas, pero me gusta echarlo. Y ahora voy a prepararle el almuerzo a mi pequeñín. Hoy le toca pues eso, o bizcocho o galletas caseras, así que hizo mi mami un bizcochito el otro día y le voy a poner dos cachitos, que está muy bueno. Mirad qué pintaza, está súper blandito. Y bueno, pues ese es el almuerzo de los martes de mi chiquitín, su bizcochito, en su tupper, en su mochilita, y seguimos con la rutina de mañana, chicas, que esto lo hago siempre cuando él se levanta para que no se me olvide. Bueno, vamos a cambiar el agua de la fregona, utilizo el... es como tipo sanito, desinfectante, no sé, es de Mercadona. Y vamos a liarnos. Una vez que he dejado a mi peque en el cole, me lío con el salón lo primero, que se ha quedado recogido, pero la mesa había que limpiarla. Bueno, una vez que ya he desayunado, limpio los manteles, limpio la mesita bien por arriba, por abajo, por todos los lados. Le quito el polvillo pues, que puede tener donde las velitas. Guardamos los manteles ya limpitos y ya pues que es no, la cosa, el salón va cambiando. Potencia había terminado de aspirar, así que nada, ya bajé las cortinas, que lo que hago es subirlas, más que nada no porque se absorba la cortina, sino por las lucecitas que tengo en las cortinas, que sí que arrastran un poquito y me da miedo que se pueda enganchar. Y bueno, este mueble, la verdad que llevo un par de días sin estar en casa, últimamente estoy muy poquito en casa y estaba, madre mía, chicas, la de polvo y pelusa que tenía. No sé cuántas veces estornudé, tanto aquí como luego cuando limpio el baño. En la habitación del peque no estornuda apenas nada, pero aquí en el baño lo pasé mal, pero bueno, oye, ya una vez que quitas todo el polvito y la pelusa, que yo creo, a ver, no estoy diagnosticado, pero por cómo me pongo cuando, por ejemplo, si en casa hay mucho polvo, como es el caso de hoy, o cuando trabajaba en comercio y me tocaba limpiar la tienda de arriba abajo, si es verdad que no paraba de estornudar, y para mí que yo tengo que tener algo de, así como de alergia al polvo, porque cuando tengo la casa así o que un par de días no la toco, lo paso bastante mal. Mirad, es que como estaba el mueble, estaba de verdad, que no os hacéis a una idea, me podéis llamar exagerada, pero tenía muchísimo polvo. Y bueno, una vez que ya tengo el salón limpito, que como veis he hecho lo que es la televisión, la zonita de abajo del mueble, pues nada, frego bien la alfombra, que la estoy notando un montón el tema aspirado, la alfombra lo estoy notando. Quiero limpiarla a fondo, a ver si tengo un ratito, me cojo mi barreñito y hago lo mismo que hice la otra vez, que vi en TikTok. Se quedó súper blanquita y tampoco es mucho trabajo, así que a ver si me animo. Y oye, pues lo hacemos juntas, ¿no, chicas? Que eso no quieras o no. Y bueno, el baño, vamos a darle caña al baño. Yo le he hecho este productito rosa que me encanta de Mercadona, huele muy bien. Y bueno, le doy bien en los laterales porque sí es verdad que del agua, no sé, por dentro de donde cae el agua se queda así como ennegrecido, me gusta darle bien. Y dejo el escobillín cero, mientras que termino de recoger el baño, lo dejo ahí. ¿Cierto que a veces se me olvida? Sí. Y eso que estáis viendo lleno de mierda, literalmente, es mi mampara, la puerta, por abajo lleva eso para que no se salga el agua. Así que lo quité, limpiando bien la ducha, digo, mira, voy a quitar esto, esto se desmontará. Pues se desmonta, chicas, ahí estoy buscando un cepillito, que no encontraba el cepillito, pero lo encontré. Vaya que se lo encontré. Y nada, pues he hecho un poquito de agua templada o fría, ya no me acuerdo, creo que ya tiro más por fría que calentita. Limpio bien todo lo que tenía por dentro y ahora le doy bien con el cepillito, por arriba, por abajo, por dentro, por allá, por acá. Se quedó bastante limpio, no tan limpio como me hubiera gustado, pero yo creo que si lo hago una vez a semana, lo limpio bien con el cepillito, lo puedo dejar nuevecico. Si sabéis de algún producto para quitar el tema ese, pues el amarillito del agua, de la humedad y eso, me lo dejáis acá abajo en recomendaciones, por favor, porque yo lo hice con un desinfectante que quedó bastante blanquito, sí, pero no se quedó como yo quería. Así que si sabéis algún producto, dejármelo por aquí abajo, porfis.
Y una vez que ya deja el jovencillo un buen rato, ¿ves? Por ahí dentro a mí me gusta limpiarlo bien y no me entra el jovencillo. Y bueno, una vez que ya tengo limpio lo del baño de dentro, ahora lo que hago es en un barreñito he echado otra vez desinfectante y pues limpio todo lo de lo que es de fuera hacia adentro. Ya me lo he aprendido, chicas, que muchas veces casi siempre lo hacía de dentro hacia afuera y tenéis toda la razón. Y una vez ya que he terminado de limpiar el baño, pues me gusta meter esa bayetita azul en remojo, pues eso, con un poquito de lejía para desinfectar, ya que, oye, hemos limpiado la zona del baño y es una zona que tiene que estar bien limpita y desinfectada y demás. Al caso que yo voy aclarando la bayeta, según voy haciendo la zona, la aclaro, la vuelvo a tal. No sé, creo que cada vez creo que me voy apañando un poquito mejor. Por cierto, si escucháis ruidos raros, es que tengo aquí el Elvis que me está mordiendo la manilla. Está aquí jugueteando con mi otra mano, aquí haciendo dos cosas. Bueno, ya ves que he limpiado el baño, me pongo con otro, ahí he vuelto a rellenar el barreñito de agua. Le he echado un chorrito del mismo producto que utilizo para los suelos. Es que huele muy bien y os lo recomiendo si no lo habéis probado. Pues lo que hago es con la bayetita morada, termino de limpiar pues azulejos del baño, los muebles, el resto básicamente. Utilizo otra bayeta porque, oye, también por higiene. Ese artilugio mágico para mí que me encanta es para limpiar el tema de la mampara. ¿Ves? Ahí estoy otra vez estornudando. Si es que en cuanto hay algo del polvo estoy achis, achis. En fin, termino de limpiar lo que es el baño, que aquí, aunque no estamos mucho en casa, sí es verdad que, pues eso, en un periquete a la que te lavas los dientes le das un poquito. Si haces un pis, pues limpias el baño otro poquito. Pues sí que estaba un poquito más limpio que el salón y la habitación de mi chiquitín. Pero oye, mira, no se puede llegar a veces a todo y es así y ya está. Así que nada, chicas, y una vez que he terminado de limpiar el baño, pues nada, frego los suelos y me pondría ya a editar, a organizarme tema vídeos y demás. Espero que os haya gustado esta pequeña rutina de limpieza de un día cualquiera en mi vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Desde aquí os mando un millón y medio de besos. Madre mía, he cambiado el orden de cómo digo las cosas. Y nada, que tengáis un feliz día, chicas. ¡Chao!